tardes, mi nombre es Julio César Vázquez Pomareda, soy teniente general FAP en situación de retiro y escogí este diplomado de gestión de riesgo de desastres para poder complementar mi currículum y poder estar a la altura para desempeñarme en cualquier cargo público. Asimismo, yo tengo la experiencia de haber sido egresado del curso de Desarrollo y Defensa Nacional del CAE, así que conozco la excelencia de sus clases y de sus diplomados. Buenas tardes, soy el coronel de Fuerza Aérea del Perú en retiro, Luis Francisco Small Ruiz, y el haber escogido de querer realizar el primer diplomado especial de gestión de riesgos y desastres me permite a mí poder desempeñarme en diferentes actividades públicas, principalmente los acontecimientos que están sucediendo en los últimos 5 años de la cantidad de personal profesional que necesita en esta materia. Buenas tardes, soy el capitán de corbeta en situación de retiro Daniel Jiménez Asti. Me he inscrito en el primer diplomado especial en la gestión de riesgo de desastre porque me parece interesante seguir este tipo de estudios, ¿no? De posgrado. Es algo de que creo que siempre he estado en mente con las situaciones de riesgo. He creído desde muy joven esa palabra clave que significa que todos tenemos que apoyar, que todos somos defensa civil, y creo que es va a ser una herramienta muy importante para el desarrollo, mi desarrollo personal y profesional a la vez. El propósito de este programa es poder brindarles a ustedes aquellos conocimientos que sean necesarios a futuro, con la finalidad de ser proactivos y crear estrategias para hacer frente a estos riesgos. Señores alumnos, estudiantes, espero que en las jornadas que vivirán acá en nuestro CAE en EPG logren internalizar en ustedes la filosofía de nuestra Casa Superior de Estudios, que las ideas se exponen y no se imponen, y que todo es posible con esfuerzo, voluntad, dedicación y conocimiento. Con satisfacción declaro inaugurado el primer programa especial de diplomado en gestión de riesgo de desastres.